Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy, martes, martes 10 de mayo del año 2022. Aquí me encuentro como todos los días de lunes a viernes en vivo, en vivo como ustedes muy bien saben a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver simultáneamente en cualquiera de las siguientes plataformas. De redes sociales, me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com, net Estoy en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal dovilá Fácil de encontrar mi canal de YouTube, como les he dicho antes. Aunque casi todo el mundo tiene Facebook, no todo el mundo tiene Facebook, pero todo el mundo, prácticamente todo el mundo, tiene acceso al internet. Si usted tiene acceso al internet, puede ir a YouTube, pues en YouTube, en el buscador, escribe mi nombre. Aníbal Acevedo Vila, y ahí vas a encontrar en este momento la edición en vivo del de podcast de Aníbal, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y simultáneamente, en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, sentado con tu taza de café, desayunando, leyendo el periódico a la misma vez, me puedes ver en vivo si tienes Liberty Cable TV, por los canales 85 y 285 de Cable TV Liberty, y como muy bien sabes, si no me pudiste ver en vivo, si no viste el programa completo, si quieres volverlo a ver, me puedes ver a través de los canales, perdón, me puedes ver grabado porque queda disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y aquellos de ustedes que ya están acostumbrados a escuchar podcasts a través del de Internet, sabes que me puedes escuchar. A través de cualquiera de las plataformas que permiten, eh, la, cualquiera de las aplicaciones que te permiten escuchar podcasts a través del Internet. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, Stitcher, Google Play. En todas ellas, usted va al buscador, escribe el podcast de Aníbal y a eso del mediodía de hoy va a estar disponible la edición del de podcast de hoy. Varios son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Antes, un breve comentario de deporte. Ayer me fui. En baloncesto de 2-1. Mis Celtics de Boston le ganaron, empataron la serie con Milwaukee. Ah, eso quiere decir que recuperamos el home court advantage. Regresan a Boston. Ahora va a ser 1-1 uno, uno y 1. Y si hubiera un séptimo juego, sería en la ciudad de Boston. Un tremendo juegazo. Ganaron los Celtics viniendo bastante de atrás. Y mis piratas de Quebradilla cogieron una escalpiza, una pela en Ponce. Quebradilla está jugando sin su centro, Robinson que fue suspendido por 15 juegos, no sé lo que va a pasar, no me sorprendería que lo sustituyan por otro refuerzo, porque 15 juegos suspendidos por un altercado con los árbitros, pues prácticamente es lo que queda de temporada, así que me fui de 2-1 ayer en términos de el baloncesto, los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en el día de hoy los números del COVID para el día de hoy, señores y señores el reflejo de descontento en el PNP, también Betito Márquez alcalde de Baja, considera correr como independiente, Hace, eso ha revolcado el avis, pero ha provocado una primera plana del de periódico El Nuevo Día y yo voy a compartir con ustedes para que lo rieguen la voz y le den share y compartan desde ahora. Voy a compartir con ustedes un análisis que yo he hecho de los resultados de las tres pasadas elecciones, análisis que publiqué en un artículo en la revista jurídica de la UPR y que compartían una presentación en la Cámara de Representantes en eh, un simposio hace dos semanas, donde del análisis de los resultados electorales se hace evidente lo que está pasando, que el bipartidismo, como lo conocíamos, ha terminado en Puerto Rico. Así que hoy voy a tener ese análisis para compartirlo con ustedes. Primer esfuerzo concreto de alianzas en comunicado conjunto de Luis Raúl Torres, Vargas Vidot, Juan Dalmau y Manuel Natal. Posponen sentencia de alcaldes de Cataño, Cano Delgado y del exalcalde de Aguas Buenas. Increíbles declaraciones de la representante lisi Burgos del proyecto Dignidad. La mujer se lo buscó, dijo claramente, y gobernador insiste en recortes para la UPR. Esos son los temas del podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me están viendo grabado como siempre. Si me estás viendo a través de las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, te invito a que le des cheo, a que compartas esta transmisión y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver a través de las redes sociales, a través del internet. Vamos rapidito a los temas que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver los números en términos de el COVID-19. Lamentablemente los números siguen increciendo, no van disminuyendo. Aquí tenemos los datos que da el Departamento de Salud temprano en la mañana, se reportan dos nuevas muertes. Las hospitalizaciones que ayer estaban en 266, hoy suben un poquito, 271, y la tasa de positividad que ayer estaba en 26.05 básicamente se queda igual en 26.74. Aquí podemos ver la gráfica donde sigue todavía la tendencia alcista. 26.74 no quiere decir que uno de cada cuatro puertorriqueños tenga COVID. Quiere decir que de los que se van a hacer la prueba, y normalmente la gente que se va a hacer la prueba es porque tiene alguna sospecha. Los que se van a hacer la prueba, uno de cada cuatro está dando positivo, sigue siendo un número altísimo, a pesar de eso. El Departamento de Salud, esa es la primera plana del periódico El Vocero de hoy, ha dicho que no hay ningún tipo de restricción. Ahí viene la primera plana. Sin restricciones por la pandemia, el secretario de Salud, Carlos Mellado, sostiene que la agencia eliminó todas las limitaciones relacionadas con el COVID-19, excepto las guías para escuelas y se enfocan en las herramientas para manejar el virus. La realidad es que cuando uno ve los datos y las estadísticas, si la tasa de positividad Está subiendo, sin embargo, el nivel de hospitalizaciones se mantiene un poco alto, pero no exageradamente alto. Con una tasa como esta, en Navidades teníamos 400, 500, 600 personas hospitalizadas y el número de personas perdiendo la vida, una es, una es demasiado, se mantiene también bastante controlado. ¿Cuál es mi conclusión? Que aunque tenemos una alta, un alto nivel de contagio, el hecho de que en Puerto Rico la población esté tan y tan y tan vacunada porcentualmente, y el hecho de que tenemos medicamentos y que la gente se sabe cuidar, los efectos negativos de que te dé COVID no están siendo tan devastadores como eran en el pasado. Bueno, señores, vamos a la noticia que ha revolcado el avispero. Ayer temprano en la mañana, en la estación eh, Noti 1, el eh, alcalde de eh, de toda baja del PNP, Betito Márquez, dijo en. En Noti 1 que estaba considerando desafiliarse del Partido Nuevo Progresista. Ahí está la historia que recoge primera hora. Betito considera dejar el PNP, molesto al alcalde de tobaja Baja, por manejo del tema de la estadidad y los arrestos por corrupción. Eso explotó como una bomba. Ya, ya sabemos que recientemente Luis Raúl Torres del Partido Popular se desafilió y, eh, eh, y se desafilió y que eh, eh, otros alcaldes del Partido Popular han expresado preocupaciones. Esta, esta reacción, estas expresiones de, de Betito, tuvo reacciones inmediatas del secretario general del Partido Nuevo Progresista, que quiso, dice que querían persuadir a Betito que no abandone el partido. También Tomás Rivera Chat hizo un llamado a la reflexión dentro del Partido Nuevo Progresista y Betito hizo entrevistas en diferentes medios. Yo voy a compartir. Con ustedes la entrevista que hizo en Tele 11 en las noticias para poder analizar además el, el, las repercusiones que tuvo esa expresión. Otros de los partidos parecen cada vez ponerse un poco más complicadas. Así es y se asoman más desafiliaciones. Liam Rodríguez Muñoz nos amplía. La posibilidad de que el alcalde de Toabaja, Bernardo Betito Márquez, se desafilie del Partido Nuevo Progresista, desató muchísimas reacciones. Entre ellas, un Buenos Días Puerto Rico de Tomás Rivera Chats, quien aseguró que esto, en lugar de afectar a quienes han sido arrestados por posibles actos de corrupción, y era la gente buena que tiene su fe en los postulados del PNP. Ante esto, Márquez reaccionó. Y estoy de acuerdo con él en un planteamiento. Betito, esto no le hace daño a, a los a estos que, 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 que roban y se lo llevan. Pero mi mensaje es no podemos mirar al lado. O sea, ese es mi mensaje, no podemos mirar al lado. Y, y como no podemos o no debemos mirar al lado, pues hay una reflexión hacia el interior de hacia donde yo estaba mirando. También le cuestionamos sobre si llegara a desafiliarse de La Palma, si entraría al movimiento Victoria Ciudadana del que su hijo, José Bernardo Márquez, es representante por acumulación. La respuesta categórica es no, porque es que esto no es cuestión de partidos. Se, fuese, ¿Se iría solamente para ser entonces un candidato independiente? Lo que dije cuando, cuando lo dije, ponderando esa posibilidad totalmente como un candidato independiente, sin miedo, sin temblor ni temor. Márquez añadió que no solo el PNP debe pasar por procesos de reflexión, sino todos los que aspiren a servirle al pueblo de Puerto Rico. Cada vez son más evidentes las guerras internas de los partidos, y es que el alcalde de este municipio no es el único coqueteando con la posibilidad de desafiliarse de su insignia. El alcalde del municipio de Caguas es uno de los que ha contemplado la desafiliación, mientras que alcaldes como José Santiago y Julio Nazario, aunque no han expresado interés de desprenderse de la pava, han dicho poder entender los motivos de otras personas para tomar esa opción en consideración. Bueno, señoras y señores, esto que pasó ayer con Betito, ya hoy en la mañana lo escuché con Julio Rivera Saniel en, en Radio Isla 1320 y un poco empezó a recoger vela. Pero él no dijo ayer que se va a desafiliar. Obviamente expresó un gran descontento con su partido, con el PNP, y ya esta mañana empezó a decir que lo que va a hacer es volver a correr como candidato a alcalde, pero con una plancha de asambleístas que no sean todos del PNP y que sea una plancha de asambleístas fuera de líneas partidistas. Todo lo que está ocurriendo, señores y señores, es un reflejo, lo vengo diciendo desde hace tiempo, de un deterioro en, el, eh, en la base y en la razón de ser de los dos partidos principales esto que ocurrió con Betito ha tenido el efecto de que el periódico El Nuevo Día le dedica <coughs> esta historia de primera plana <coughs> pero no a Bet <coughs> Perdón. no a Betito y al PNP sino a los dos partidos principales. Bajo amenaza de desafiliaciones, nuevo golpe a los partidos en Puerto Rico, analistas concurren en que las crisis que enfrentan el PPD y el PNP no son iguales, pero desembocan en lo mismo, una reducción en adeptos y menos militancia. Lo he dicho en este podcast, lo he dicho en conferencias y ahorita voy a compartir con ustedes un análisis que yo publiqué desde más o menos esta fecha el año pasado, antes que ocurriera todo esto, donde analizo el resultado de las pasadas. Cuatro, tres elecciones en Puerto Rico. La realidad es que hoy, hoy, yo me, no he visto ninguna encuesta, pero hoy yo me atrevo a, ser, a decir que menos personas dicen que son miembros del Partido Popular y del PNP que los que lo decían el día de las elecciones en el 2020. Aquí vemos la historia adentro del periódico El Nuevo Día, en, 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 en eh, partidos en decadencia, en proceso, un reordenamiento político en la isla. Entrevistados opinan que el partidismo y el bipartidismo hace algún tiempo está resquebrajado, pero sigue recibiendo golpes. <laughs> Como les dije, si usted fuera, yo estoy seguro, aunque no he visto ninguna encuesta, que si hiciéramos un análisis hoy o si hiciera una encuesta hoy hay menos personas que dicen que son populares o que dicen que son PNP que hace dos años atrás. Alguien pues podrá pensarlo dif diferente, pero yo entiendo que hoy el candidato a la gobernación del PNP va a sacar menos votos que hace dos años y el candidato a la gobernación, el que sea el Partido Popular, va a sacar menos votos que hace dos años. Si cada día se está reduciendo la base de esos dos partidos, pues los líderes de esos partidos que están escuchando lo que están diciendo allá abajo de momento están diciendo pero si es que yo me encontré a fulanito que hace cuatro años era un popular a rajatabla o un PNP de los del corazón del rollo y fulanito me está diciendo que lo está pensando o me dijo que ya no es de nuestro partido. Y eso es lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Lo que estamos viendo es un reflejo de una tendencia que comenzó hace más de cuatro años. Y voy a compartir con ustedes, no creo que lo había hecho aquí en el podcast, un análisis que yo hice y que publiqué, me publicó la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. En, eh, más o menos para esta fecha el año pasado. Ahí ven la primera página del artículo Reformas Constitucionales Urgentes para adelantar los derechos democráticos del pueblo de Puerto Rico. Y básicamente ahí yo hago un análisis del comportamiento electoral en Puerto Rico durante las pasadas tres elecciones, 2012, 2016 y 2020. Lo voy a compartir con ustedes porque me parece que es... A todo, vuelvo y repito, esto lo hice antes de todo lo que ha ocurrido durante este año. Lo publiqué más o menos para esta fecha. El año pasado está disponible en la página de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Es donde yo hago las propuestas de enmiendas constitucionales, pero hago las propuestas de enmiendas constitucionales luego del, del análisis de los resultados. Y vamos a verlo con ustedes. Miren, aquí están las elecciones del de año 2012. En el año 2012, Alejandro García Padilla ganó por poquito. 896 mil sacó él y 884 mil sacó Fortuño. Pero Alejandro consiguió el 47.73% y Fortuño consiguió el 47.13%. El nivel de participación electoral fue de 78.39%. En resumen, los en el 2012, los candidatos a la gobernación del Partido Popular y el PNP obtuvieron el 94.86% de los votos. O sea, prácticamente todo el mundo que fue a votar votó o por Alejandro o por Fortuño. Y Alejandro ganó por un margen pequeño, pero sacó 47.73%, lo que quiere decir que tenía un apoyo bastante amplio en la base de Puerto Rico. Ahora veamos las elecciones de él. El, esta me la repitieron, no. Aquí están, elecciones del 2016, cuatro años después. Ah, bueno, en las elecciones del 2016 gana Ricardo Rosselló, pero baja a 41.80%. En aquel momento era el gobernador que había ganado con menos apoyo porcentual, que, sustituyendo a Luis Ferrer, que en 1968 había ganado como con 42% más o menos del voto. David Bernier sacó 38.67. En ese momento es la primera vez que un candidato a gobernador del Partido Popular saca menos de 40%. Y vemos el fenómeno en el 2016 de dos candidatos independientes, Alexandra Lúgaro, que saca 11.13%, y Manuel Sidre, que saca 5.73%. En aquel momento, si Alexandra Lúgaro y Manuel Sidre hubieran sido un partido político, hubieran quedado inscritos. Otro dato importante, la participación electoral que hay un problema técnico legal que no les voy a explicar ahora, pero se reduce a 55.45%. Vamos a ver la tendencia. El ganador en el 2012, que había sacado 47.73% Alejandro, bajó a 41.8% Ricardo Roselló. Como les dije, ese fue el nivel más bajo hasta ese momento para elegir un gobernador. La combinación de votos a favor de los candidatos del Partido Popular y el PNP que había sido 94.86 años, cuatro años anteriores, baja 14 puntos, baja a 80.67. Y la participación electoral, ahí hay un tecnicismo de una decisión del Tribunal Federal, pero baja brutalmente de 78% a 55%. Y en el 2016, señoras y señores, no nos olvidemos, es la primera vez que Puerto Rico elige un senador independiente. El senador Vargas Vidot, algo que yo he dicho que yo pensaba que nunca iba a ver en mi vida. Ahora vamos a las elecciones del 2020. Y aquí el daño es dramático. Ahí hay un error en la tabla. Pedro Pierluisi gana, no con 33, con 32.34%. Charlie Delgado saca 31.75%. Alexandra Lúgaro, ahora como candidata de Victoria Ciudadana, saca 13.95%. Juan Dalmau, como candidato del PIB, saca 13.58%. Proyecto Dignidad con César Vázquez saca 6.80 y el nivel de participación se mantiene más o menos en 55.9%. Déjame ver. Ok. Vamos a ver el análisis del 2020. El ganador, 32.24%, cuando en el 2012 el ganador había sacado 47.73%. El voto combinado de los candidatos a la gobernación del Partido Popular y el PNP baja de 64.99 en el 2016, baja a 64.99 ahora en el 2020. Acuérdense que en el 2012 había sido el 95%, o sea, en el 2012, 95% de los que salieron a votar votaron por candidato a gobernador del PPD o el PNP, y ocho años después baja 30%, 64.99% el nivel de participación electoral se mantuvo más o menos igual. En la alcaldía de San Juan, Miguel Romero ganó con tan solo 36.6%. Obviamente el partido del gobernador no ganó la Cámara ni el Senado. Los cinco partidos que compitieron quedaron inscritos o no había sucedido nunca en la historia moderna de Puerto Rico. Por primera vez hay representación de los cinco partidos en la legislatura. No hay mayoría absoluta en el Senado. Oiga, y señoras y señores, y por primera vez, por poco gana un candidato independiente, perdón, no independiente, right que es todavía más difícil en las elecciones allá en Guanica. Ok, de los últimos tres elecciones, ¿qué, qué, qué sacamos? Abstención electoral. De el 78.19% que votaron en el 2012 bajó a 55.12%. La reducción en votación es de 582%. Personas que dejaron de votar, que es 31%. Eso no se justifica por la reducción en población, porque según el censo, en esos 10 años perdimos 11.8% de la votación. El apoyo al ganador. En el 2012, Alejandro sacó 896 mil votos. En el 2020, Pedro Piel-Luisi sacó 427 mil. El ganador sacó 52% menos. Conclusiones. Aunque tenemos una disminución de población de cerca de 14% en la década pasada, la reducción en el número de votantes del 2012 al 2020 fue más del doble, 31%. El apoyo al candidato al gobernador se redujo en un 52% en ese periodo, y el apoyo a los candidatos a la gobernación del Partido Popular y del PNP se redujo en un 30%. Digo yo, nuestra crisis democrática es evidente, baja de dramática en la participación electoral, reducción dramática en el apoyo que necesita un candidato para ganar y el colapso del bipartidismo. Esto ocurre obviamente después del verano del 2019. El verano del 2019 y el resultado del 2020 evidencian el descontento que el país tiene con los partidos tradicionales, pero también el deseo de utilizar las herramientas que sean para lograr un cambio. En resumen, señoras y señores, en Puerto Rico estamos viviendo dos fenómenos electorales que podrían parecerle a ustedes contradictorios, pero que no lo son. Y a mí lo que representa es un agotamiento. Esto lo escribí para esta fecha el año pasado. Es un agotamiento en el modelo con el cual habíamos subsistido. Por un lado, hay una marcada abstención electoral. La gente deja de crear en el proceso y no va a votar. Pero por otro lado, los que se quedan en el proceso demuestran un abandono a los dos partidos principales, lo que tiene el efecto de elegir una persona sin suficiente apoyo electoral. Esto, señoras y señores, es lo que estamos viviendo. Esta es la explicación por la cual se habla de desafiliaciones. Esta es la explicación de esta primera plana del de periódico El Nuevo Día de hoy. Yo no estoy diciendo que el Partido Popular o el PNP no van a poder ganar las próximas elecciones. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que el modelo bipartita como lo conocíamos se acabó. Y el, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista no han asimilado lo que está pasando. Se siguen comportando igual. Ninguno de los dos partidos ha entrado en un proceso serio de mirar esos números que les acabo de enseñar a ustedes y de darse cuenta que la gente va a salir a votar y va a votar por un candidato alcalde de un partido. La gente va a decir: Ah, tal pueblo es bien PNP, tal pueblo es bien popular. No, señores y señores, lo he dicho antes: ya en Puerto Rico, el PNP y el PPD son 78 franquicias, no es un partido. Ninguno ya es un partido, es franquicias. Donde si el pueblo es bien PNP, el alcalde corre bajo la insignia PNP. Si el pueblo es bien popular, el alcalde corre bajo la insignia popular. Pero más allá de eso, no hay nada que distinga a ese alcalde de otros alcaldes de otro partido. Le voy a decir aquí un ejemplo. ¿Qué diferencia hay entre Ramón Luis? Rivera, más allá de la cosa de, de que Ramón Luis es estadista, ¿qué diferencia hay entre Ramón Luis Rivera en Bayamón y José Carlos Aponte Dalmao en Carolina? Uno es PNP, otro es popular, pero desde el punto de vista de filosofía de gobierno, de visión de gobierno, ¿alguien puede decir cuál es la diferencia entre uno y otro? Aquí lo que hay ahora mismo es 78 franquicias. Y Betito, lo que ha dicho es... O lo que está considerando es, espérate, espérate, la franquicia que se llama Betito en tu abaja es más fuerte que la franquicia que se llama PNP. Es más, si uso la franquicia PNP me hace daño a mí, pues yo considero utilizar la franquicia que se llama Betito, que no es otra cosa que correr independiente. Y otros, pues han optado decir, pues yo me cambio ya no de franquicia, sino de partido, porque cuando usted mira. Los partidos emergentes, aunque uno no les guste o la, o la presentación que está haciendo Juan Dalmao, aunque uno no esté de acuerdo con lo que propongan, uno sabe en lo que cree Proyecto Dignidad. Uno sabe en lo que cree Victoria Ciudadana. Uno sabe lo que quiere representar Juan Dalmao para el PIB en este momento. Hay una cohesión ideológica de agenda. Usted no tiene que estar de acuerdo. Es más, usted puede estar bien en contra de lo que cree victoria, eh, proyecto dignidad. Pero está bien en contra porque sabe lo que cree el proyecto de dignidad. En este momento, al PNP le queda un poquito de lo de la estadidad, pero ya sabemos que los estadistas aprendieron que la estadidad no va a llegar a través del PNP, y lo vimos en el último evento de estatus. O sea, a los estadistas, al PNP le queda el elemento de la estadidad. Sin embargo, ya, el electorado que es estadista sabe. Que para alcanzar esta estabilidad no hay que votar por el PRM. Y en el caso del Partido Popular, ni tan siquiera el tema del estatus ya le es posible para tener una cohesión ideológica. Lo que estamos viviendo en estos días no es algo que ha surgido. Esto no es culpa de Pedro Pierluisi, presidente del PNP, o José Luis Dalmao, presidente del Partido Popular Democrático. No lo es. Viene reflejándose desde las elecciones del 2016. Las últimas elecciones en Puerto Rico, donde el modelo bipartita funcionó, fueron las del 2012, cuando ganó Alejandro García Padilla con 47.93% del voto. Ganó por poco margen, pero ganó con un apoyo amplio en Puerto Rico. Y si los dos partidos principales no acaban de internalizar. Lo que está sucediendo allá, lo que yo en mi artículo en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico le llamo la revolución del elector. El elector puertorriqueño decidió ya que va a ser lo que le dé la gana y que no va a votar a base de lo que diga el líder del partido o el alcalde. Pues, mire, usted puede ser un admirado hoy en día. El elector puertorriqueño puede ser un admirador del alcalde de su pueblo y va a votar por el alcalde de su pueblo. Pero no le va a hacer caso cuando el alcalde de su pueblo le diga, ah, pero para gobernador tienes que votar por fulano o por fulano. Eso es lo que estamos viviendo. Esa es la razón por la que esto que vivimos con Luis Raúl, que el PNP está viviendo con Betito, hay muchos que no hablan, que se quedan callados. Pero más allá de eso, la base de los dos partidos principales se sigue reduciendo y uno de los problemas que tienen los dos partidos principales es que se creen que la solución a su problema es seguir hablándole a la base. Y no se dan cuenta que como la base es cada día más pequeña, pequeña, en la medida que se enfocan en hablarle a la base de su partido, se están enajenando del resto de la población que decidió por lo menos emocionalmente, desafiliarse de los dos partidos principales. Son las 8 y 31 de la mañana y continuando en ese tema, cuando regrese, primer esfuerzo concreto de una posible alianza, posturas y comunicado conjunto de Luis Raúl Torres, desafiliado del Partido Popular Democrático, Vargas Vidot, senador independiente, Juan Dalmao y del PNP, del, P del PIB y Manuel Natal de Victoria Ciudadana hacen una primera propuesta en concreto. Además, cuando regrese luego de la pausa, posponen sentencia del alcalde de Cataño y del exalcalde de bueno, los dos son perdón, de Agua Buena, increíbles declaraciones de la representante Lisi Burgos de Proyecto Dignidad y gobernador insiste, gobernador insiste en recortes para la UPR. Esos son los temas con los que continúo luego de esta pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vila en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787. 200 0676. Además puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, hiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance: abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en Gramas. Teléfono 787-796-1386. La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar. Y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer. Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo. Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 35 de la mañana. Los que me están viendo a través de las redes sociales, me estén viendo en vivo, me estés viendo grabado como siempre, te invito a que le des share. Si estás en Facebook, ve ahí donde me estás viendo, el botoncito, el área que dice compartir o si lo tienes en inglés, share, cliqueas ahí y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o nos puede ver grabado. Bueno, señores, en una continuación, fíjense qué curioso, en los últimos días Hemos tenido varias noticias que apuntan a este tema que he analizado con ustedes, que es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día de hoy, aparte de los actos de corrupción que tienen un efecto sobre el bipartidismo. Pues ayer vimos cómo, eh, cómo el Partido Independiente puertorriqueño va adelante en la recaudación de fondos comparado con todos los partidos eh, políticos eh, en Puerto Rico, la, el anuncio de que está considerando desafiliarse Betito allá en Toabaja y eh, la historia que de primera plana del periódico El Nuevo Día. Y ayer se da lo que podemos eh, eh, describir como el primer esfuerzo concreto de una alianza que trasciende partidos políticos. Ayer circularon un comunicado de prensa, yo creo que a eso de cerca del mediodía. Eh, Luis Raúl Torres, que recién se desafilió del Partido Popular Democrático, el senador independiente Vargas Vidot y el, eh, el, 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 el líder del Partido Independiente Puertorriqueño, Juan Dalmau, y lo que le llaman el Coordinador General de Victoria Ciudadana, Manuel Natal. Ahí viene la, la nota: eh, Legisladores Independientes, Juan Dalmau y Manuel, eh, eh, Junta de Legisladores Independientes, Juan Dalmau y Manuel Natal para exigir medidas anticorrupción, el junte se da en momentos en que la legislatura tiene proyectos que atienden el tema, pero que no han sido atendidos, esta fue la nota digital de Metro, líderes del PIB, Victoria Ciudadana e Independientes reclaman elecciones abiertas, utilizan el contexto, lo habíamos hablado ayer, de que ya tuvimos elecciones en Guayama, elecciones en Atillo, elecciones en Guainabo, elecciones en Cataño, ahora va a haber elecciones en, en Aguabuena y en Humacao y la ley electoral, tristemente, dice que esas alcaldías le pertenecen al partido y estos líderes están reclamando algo que yo había dicho ayer en la mañana. Entiendo que hay que enmendar la ley para que esas elecciones eh, le corresponda a los electores completos de esos municipios y puedan participar candidatos de todos los partidos. Bueno, aquí está la nota. Eh, la edición impresa del de periódico El Nuevo Día, en su página 5, llamado a impulsar reforma, Junte Político, José Vargas Bidot, Luis Raúl Torres, Juan Dalmau y Manuel Natal, reclaman cambios en la manera que se llenan las vacantes a las alcaldías. Una nota de Gloria Ruiz Cuila. En un junte inusual, los legisladores independientes, José Vargas Bidot y Luis Raúl Torres, creo que esta es la primera nota que se publica en la que llaman a Luis Raúl Torres legislador independiente, Así como el secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, y el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natar, urgieron ayer al país a reflexionar sobre los recientes arrestos de alcaldes por sus supuestos actos de corrupción y organizarse para proceder con un mismo propósito. Además, exigieron que la Asamblea Legislativa le dé paso a una serie de proyectos de ley bajo su consideración que, según ellos, ayudarían a evitar la corrupción y crear nuevos esquemas de fiscalización y transparencia. Cita textual. Como representantes de diversas fuerzas políticas y sociales, reclamamos elecciones abiertas. Exigimos a la Asamblea Legislativa darle paso a los proyectos de ley para permitir que sea el pueblo quien decida el futuro de sus respectivos municipios, dijo el cuarteto en expresiones escritas, escritas emitidas en conjunto. El grupo de políticos atribuyó la corrupción que permea en el país al bipartidismo y al control que mantienen sobre las estructuras de gobierno. Los arrestos recientes, cita textual, de funcionarios electos del PPD y el PNP obligan a la reflexión definitiva y a la acción. El denominador común en todas estas acusaciones y hechos contra el pueblo es el bipartidismo y el control de estos sobre las estructuras y procesos gubernamentales. Nos corresponde al resto del pueblo organizarnos y actuar de, de forma conjunta. Insistieron en la necesidad de cambiar el mecanismo que establece en el Código Electoral el Código Municipal. Mediante el cual es el partido al que pertenece el alcalde el que escoge a su sucesor En su lugar, impulsan que sea a través de una elección abierta. Y, obviamente, y por ahí pues continúan. No hay duda que esto puede ser un primer paso, no sabemos. Yo le voy a decir lo siguiente: yo he estado hablando de, de reformas aquí en este libro desde el 2019, he planteado una serie de reformas que hacen falta. Y yo le voy a hablar brevemente a los dos partidos principales. Si los dos partidos principales, el PPD y el PNP, quieren volver a ser vigentes en Puerto Rico, ¿saben lo que tienen que hacer? Hacer propuestas que vayan en contra de sus propios intereses. Parece una contradicción. La única forma que se vuelven a ganar credibilidad ante el país, la única forma que ganan credibilidad ante el país, es que el país perciba que están legislando y tomando acciones que no los benefician a ellos como partido. Por ejemplo, ¿por qué no se enmienda la ley electoral para que en Humacao puedan votar todo el mundo? Ah, porque el PNP y el PPD dicen, ah, sí, ya yo gané las elecciones en el 2020 en ese pueblo, ¿para qué voy a cambiar la ley y arriesgarme a tener un alcalde del otro partido? Y en la medida que hacen eso, sí le están hablando a la base de su partido, porque los PNP en Humacao... Quieren que la alcaldía siga en manos del PNP, los PNP. Pero la gente en Humacao quiere el mejor alcalde. Y en la medida que el PNP y el PPD sigan protegiendo y mantengan una ley para proteger el control de su alcaldía, ¿saben qué? Sí la van a proteger por los próximos dos o tres años. Pero allá abajo, eso le va a molestar a la gente. El día que uno de esos dos partidos diga, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a poner en riesgo mi alcaldía. Para darle el derecho a todo el mundo a votar si hay una vacante. Eso que parece que ir, con, que ir en contra de sus postulados, de, de sus intereses, perdón, le puede ganar apoyo en el país. Lo mismo en un montón de áreas. La ley electoral prohíbe las alianzas. ¿Por qué? Porque los dos partidos principales le tienen miedo a unas alianzas de los partidos pequeños. Pues señores, demuestre que para usted es más importante. Defender la democracia puertorriqueña que defender su propio partido. Y a lo mejor se gana la confianza. Y así hay un montón de reformas. Yo menciono unas cuantas aquí, en este libro, que van definitivamente. La reforma sobre cómo levantar dinero en las campañas. Pues claro que afecta a los partidos grandes. Claro que afecta a los partidos grandes. Le voy a dar un ejemplo, en, 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 pero miren un ejemplo que le voy a dar. ¿Quién es el candidato demócrata que más dinero levantó en el pasado? Bernie Sanders. ¿Y qué claro, una cosa que hacía Bernie Sanders? No cogía dinero de Pax ni de Cabildero. Puso una regla bien estricta. ¿Y cuál fue el efecto? Que la gente le empezó a dar 10 pesos, 20 pesos, 25 pesos, 50 pesos. En la medida que los dos partidos principales no internalicen lo que está pasando. Y sigan repitiendo el mismo discurso y las mismas estrategias del 2004, 2008, 2012, que funcionaban. Sí, yo corrí, yo corrí cuando era el bipartidismo y lo único que tú tenías que decir es no votes por el PNP, vota por mí. Y los del PNP lo decían al revés. Eso se acabó. Eso se acabó. Este comunicado conjunto de ayer, pues no sabemos si sí es el inicio de más actividades concertadas, pero es una señal interesante de que estos partidos emergentes y los candidatos independientes sí están identificando unas áreas donde el pueblo de Puerto Rico está dispuesto a escucharlo. Bueno, y indirectamente relacionado, porque tiene que ver con los temas de corrupción, ayer se anunció. Que eh, se había pospuesto la sentencia de los exalcaldes de Cataño y de Aguas Buenas. Esto, esto es un asunto de por sí interesante. Eh, esto es un asunto de por sí interesante, porque, eh, por lo menos, en el caso de Cataño de Elcano Delgado, sabemos que está colaborando. Y como cuestión de hecho, todo tiende a indicar, aunque no ha salido la evidencia completa, pero que el cano probablemente estuvo, como dicen por ahí, alambrado y estuvo grabando conversaciones y que el que origina, o por lo menos el que lleva a, a muchos de estos otros alcaldes, es el cano con el contratista que también se declaró culpable de Waste Management, la compañía de basura. En el caso de Luisito Arroyo, no se sabe... Si está colaborando, yo tengo mi hipótesis de que, de la misma forma que Luisito Arroyo, que era del Partido Popular o que es del Partido Popular, estaba cogiendo soborno, es proba y que lo estuvo cogiendo después que dejó de ser alcalde. A mí no me extraña que Luisito Arroyo también, de alguna forma, le haya dicho a los federales que el incumbente PNP, con el que tengo entendido que Luisito Arroyo se llevaba muy bien, también estaba cogiendo soborno. Y hay una norma no escrita a nivel federal que es si usted es un testigo que se declaró culpable y está colaborando con Fiscalía Federal, no lo van a sentenciar hasta que se acabe la colaboración. Aquí está esta nota en el periódico El Vocero de Eric de León Soto. Aplazan sentencia de exalcaldes de Cataño y Aguas Buena. Ambos se declararon culpables de actos de corrupción. La vista de sentencia contra el exalcalde de Cataño, Félix Elcano Delgado Montalvo, fue pospuesta para... El próximo primero de septiembre. Originalmente, la vista de sentencia contra Delgado estaba pautada para el 7 de junio, mismo día en que se calendarizaron las vistas de sentencia de los contratistas convictos Oscar Santa María, expropietario de Waste Management, y Raymond Rodríguez, ex dueño de JR Asphalt Según el sistema de erradicación electrónica del Tribunal Federal, las vistas de Santa María y Rodríguez siguen pautadas para la fecha, mencionada fecha. No se sorprendan si las posponen también. Según el caso del exalcalde, el pasado 29 de abril, el representante Juan Matos había presentado una solicitud en el tribunal con relación a la sentencia de su cliente. Pese que el acceso al documento fue restricto a las partes del caso, el juez federal concedió una posposición de tres meses en la vista. Esta es la segunda vez que posponen la vista de sentencia de Elcano. Cano. La primera se suponía que ocurriera el 28 de enero y en aquella ocasión fue Fiscalía. Federal la que lo pospuso. En cuanto al caso de Luisito Arroyo, por otra parte, la jueza federal Silvia Carreño concedió una solicitud de la defensa del de ex alcalde popular para aplazar su vista de sentencia para la última semana de mayo. Ahora el proceso se celebrará el 26 de mayo. Esta supone ser la cuarta posposición de la vista de sentencia que previamente estaba pautada para el 9 de mayo. Obviamente pueden haber buenas razones válidas para posponer esta vista de sentencia, pero, 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 no sé, especialmente lo que tiene que ver con el cano delgado y el rumor de más alcaldes, no el rumor, la confirmación por Fiscalía Federal de que hay más alcaldes en la mirilla, a mí me da la sensación de que estas posposiciones de la vista de sentencia... Es porque el concierto de Cano Delgado no ha terminado y sigue cantando, lo cual pues obviamente tiene nervioso a muchos alcaldes y pues veremos qué desarrollos hay próximamente. Bueno señores, y señores, ayer en la mañana y yo no lo comenté porque no escuché la entrevista completa. Ayer en la mañana la representante de Proyecto Dignidad, que es abogada, la licenciada Lissy Estuvo hablando con Julio Rivera Saniel y empezó la conversación con el tema de la ley esta para prohibir el, el acoso callejero. Y entonces ella empezó con unos argumentos legales que yo, ahí fue que yo, hasta yo la escuché, entonces me vine para acá a hacer el podcast, a prepararme para el podcast. Ella decía que la forma que se definía acoso era ambigua y que entonces iba a ser muy difícil, pero eso es un argumento legal válido. Y de momento se desvía a hablar de la vestimenta de la mujer que es víctima de acoso o de eh, eh, actos lascivos ahí tienen la nota representante insiste mujer, mujeres mujeres deben, deben cuidar cómo se visten para evitar acoso callejero la legisladora del proyecto de dignidad, y burgos muñoz indicó que no se le puede echar toda la culpa a los hombres y yo voy a poner para ustedes el audio completo de lo que dijo la representante son dos extractos, le voy a poner los dos uno detrás del otro, escuchen con mucha calma. Verdaderamente tenemos que saber si hay algún tipo de responsabilidad, ¿verdad? Con nosotras las mujeres no podemos echar toda la culpa a que un hombre salga y no, yo creo que nosotras también tenemos que cuidarnos para no tener ese miedo al salir a la calle. Y si yo entiendo que puedo ser acosada, ¿verdad? Uno trata de, de evitar eso. Pero cada persona, y... si se puede decir cómo le da la gana, puede hacer lo que le da la gana. Eso no es el hecho aquí, definitivamente. Vale, o sea que usted eh, entiende que hay algo de responsabilidad en términos de la vestimenta. Podría verla, podría verla, Y le digo porque yo, ¿verdad? Yo soy abogada de profesión y sé de casos donde... Ha habido personas acusadas de actos lasivos y cuando llegan frente al juez, el juez ve la persona, la víctima. Obviamente, si la vestimenta de la persona, el juez también es eh, una persona pensante, y he visto cómo ha habido casos que se han caído precisamente porque la persona va frente al juez vestida de una forma que es llamativa y. O sea o sea, que, que el juez de, decide en contra de un caso de actos lascivos por la ropa de la sí, mujer. Podría, podría tomarse en cuenta... Eh, Pero, en el representante, momento, ¿no es eso plantear la... que, que, que la, la vestimenta determina el derecho del hombre a no, violar a una persona? No no, ¿Pues no, no, está no, 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 no. Lo que estoy diciendo es que también hay que tener en cuenta cuando uno se presenta frente a un juez verdad es, esas cosas somos humanos y el juez las puede tomar en consideración no es que vaya a tomar la decisión a base de eso pero estamos hablando de un ser humano que está imperfecto como cualquiera de nosotros y quién sabe si podría tomar una determinación basada en eso le digo porque yo como mujer puedo pensar que hay casos que se han resuelto porque el juez ha visto que la persona pues se lo buscó la persona, pues, se lo buscó. Mire, señoras y señores, aquí nosotros nos indignamos cuando leemos que allá, eh, que los talibanes le ordenan a las mujeres a que se pongan la burka, se tapen la cara, lo único que se pueda ver los ojos, tengan que tener trajes hasta los tobillos. Es por eso, señoras y señores. Lisi Burgos, lo que está diciendo... Lo que está diciendo es que si una mujer se viste de una forma atractiva, sexy, sensual, ella es la culpable de que la violen, de que la acosen. Mire, señores, actos lascivos, que es el ejemplo que ella usa, es una agresión física contra la mujer, que no llega a ser violación porque no ocurre lo que en derecho se reconoce como la penetración. Y Lizzy Burgos ha dicho ayer que es que la mujer no debe vestirse, no está, no está siquiera en la calle, ni está siquiera cuando va ante el juez. Porque el juez va a pensar que se lo buscó. Miren, a lo mejor hay jueces que piensen eso. Y lo que debería estar haciendo y Burgos es denunciando a ese juez. Pidiendo que los jueces no actúen de esa forma. No, pero para ella la culpable es la mujer. De verdad es increíble. Es increíble. Y eso es lo que en este momento representa Proyecto Dignidad. Es una visión donde de verdad lo que está detrás es, la mujer le pertenece al hombre y si la mujer no quiere que no la toquen, bueno, pues, pues entonces tiene que ponerse un traje largo y, y, y hasta aquí taparse el cuello. Porque si pone un escote, pues no hay nada malo que el hombre le meta la mano. Increíble. Increíble. Esto obviamente ha tenido una reacción de indignación, no solamente de sectores feministas, sino de otros sectores. Escuché al presidente de la Asociación de la Judicatura esta mañana con Julio Rivera Saniel, llamando esto como era, de que esto era una expresión machista y diciendo que si hay algún juez que ha hecho eso, lo que hay es que denunciar al juez, radicarle una querella. Utilizar el mecanismo, pero no y Burgo justificó al juez, ay bendito, es que él, él es imperfecto y usó la expresión de se lo buscó, aquí las víctimas de agresión escuchaba ayer, y, eh, o sea, las víctimas de agresión sexual son las mujeres, son las mujeres. Ese es el problema que tenemos en Puerto Rico, un problema de machismo. Para Proyecto Dignidad en Puerto Rico no hay un problema de machismo. Para Rodríguez, la senadora Rodríguez Bebe y para Lisi Burgos en Puerto Rico no hay un problema de machismo. Y cuando ocurren estas cosas es culpa de la mujer. Triste que en la tercera década del siglo XX estemos ni tan siquiera discutiendo esto, pero hay que discutirlo. Y proyecto dignidad es una nueva fuerza política bienvenida sea pero hay que entender de verdad lo que representa ese movimiento político y finalmente me quedan unos pocos minutos, ya son las 8 y 55 de la mañana la batalla por la UPR o la batalla en contra de la UPR continúa, esta es una historia del de periódico El Vocero, donde único la vi la fortaleza insiste en los recortes a la UPR, tratando inclusive de insinuar que la UPR está de acuerdo, escuché esta mañana a la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico diciendo que eso es falso, a Mayra Olavarría Cruz, que ella no está de acuerdo, recordarán para refrescarle la memoria. El gobernador le prometió a la UPR y a los municipios que le iba a restituir los dineros que el plan fiscal de la Junta le quitaba. Presentó un presupuesto con eso. La Junta decidió que había que tumbarle 100 millones al presupuesto del gobernador, inclusive precisamente estaban el dinero adicional para la Yupi y el dinero adicional para los municipios. El gobernador mandó a la legislatura un presupuesto con los 100 millones, sin embargo, no incluyó el dinero adicional para la UPR. Dice esta nota, fortalece, fortaleza sostiene recorte el presupuesto de la UPR y no logra acuerdo con la junta sobre el presupuesto general del gobierno, una nota de Maricarmen Rivera Sánchez. El gobierno no alterará el presupuesto que sometió ante la Junta para aumentar el presupuesto a la UPR, a pesar de reclamos de la Administración Universitaria de que el dinero asignado del Fondo General no es suficiente y, según se informó, tampoco ha logrado un acuerdo presupuestario con la Junta. El director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto aseguró al vocero que la solicitud de presupuesto para la UPR se mantiene inalterada y que no hay planes de aumentarla. Cita textual. El plan continúa. Nuestro plan ha sido siempre que vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para, la, para que la UPR cuente con todos los recursos económicos que necesita para su operación y crecimiento. Tenemos un récord que está ahí, ajá. Eso fui yo. Ya que eh, 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 tenemos un récord que está ahí, ya bien fuerte con fondos federales que se le dieron 94 millones el año pasado, o con este proceso de presupuesto que le conseguimos 40 millones a través del Fondo General. Vamos a seguir mirando todas las opciones que tengamos a nuestra disposición el presupuesto de la UPR es de 1400 millones. La presidenta interina de la UPR, María Olavarría Cruz, señaló al vocero que necesitan los 620 millones del fondo general que originalmente prometió el gobernador Pedro Pierluisi. Recalcó que no favorecen el recorte presupuestario por el gobernador a la partida prometida. Blanco le había asegurado a este rotativo que la UPR estaba de acuerdo con reducir de 69 millones a 40 millones en las asignaciones especiales y establecer la asignación a la UPR en 591. En otras palabras, no solamente le están recortando, sino le mintieron a la prensa porque la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico está diciendo que no están de acuerdo con ese recorte. Tristemente, ahora veremos a ver lo que hace la legislatura. Yo estoy casi seguro que la legislatura le va a restituir esos 29 millones a la UPR. Pero será un ejercicio en futilidad, porque en la era de promesa y estrujándonos en la cara los poderes coloniales que tiene la Junta de Control Fiscal, que va por encima del poder que tiene el gobernador electo por el pueblo de Puerto Rico, la legislatura electa por el pueblo de Puerto Rico, se pueden poner de acuerdo el gobernador, aprobar esos dineros por la IUP, de la Yupi por unanimidad en la Cámara y el Senado, el gobernador firmar esos dineros y la Junta de Control Fiscal va a hacer lo que le dé la gana y la Universidad de Puerto Rico sigue siendo la principal víctima de las medidas impuestas por el presente gobierno y viene desde Ricardo Roselló, no lo olviden, el plan fiscal que originalmente presentó Ricardo Roselló y que celebraron todos los legisladores del PNP y la mayoría de los alcaldes del PNP incluía estos recortes draconianos a la Universidad de Puerto Rico y la eliminación del Fondo de Equiparación para los Municipios. La principal víctima de todo esto ha sido la Universidad de Puerto Rico. Son las nueve de la mañana. Con eso yo me despido. Como siempre, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión, aunque me estés viendo ahora al final, le puedes dar share, aunque me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado. Si tú le das share, esto va a quedarse permanentemente en tu página de redes sociales y de esa forma durante el día. Multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver grabados. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la agenda, Agenda para la crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, hiestos fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en Gramas. Teléfono 787-796-1386. La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer. Conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.